Muy buenas noches, bienvenidos una noche más al canal. Bueno, un poquito más tarde de lo que me hubiera gustado, pero mmm, yo creo que la ocasión lo merece. Por cierto, Super Bowl comienza a las 12.30, hora española. Oh, bueno, imagino que antes estaban pues, con todo el espectáculo, todas estas cosas. Pero las retransmisiones normalmente que, que están por ahí habiendo empiezan a las doce y media. Eh, a las 12 aproximadamente abrirán. Los futuros del CME y ya no estamos poniendo en precio ahí a la altura para que no haya demasiados. Y bueno, ya ha puesto oro, refugio, valor, precio, la FOM, la FED, nos tienen hasta las narices. Tenemos mañana una reunión del FOM de urgencia. ¿Qué significa una reunión de urgencia en las circunstancias actuales? Posiblemente una subida de tipos o aceleramiento de todo. Van a acelerar todo lo que puedan. Eh, vamos a ver qué nos dicen mañana los Powell Rangers. Y, y veremos, a ver... Eh, por otra parte... Y no sé si es más importante o tal... Pero comentando, comentando y viendo... Eh, lo que está pasando con Rusia, Ucrania y demás... Todo el mundo está diciendo que... En primer lugar... A, a Rusia, a, a Gorbachev... En, el momento, en aquel momento, con la perestroika y demás... Eh, se le prometió algo que no se firmó en ningún papel... Bueno, puede ser que sí, puede ser que no, pero claro, los mandatarios de entonces no estaban tampoco en condiciones de prometer nada y tampoco demasiado a largo plazo, porque ¿dónde están? ¿Vale? ¿Dónde está el propio Gorbachev? Bien, dicho esto, eh, ¿qué prometió Ucrania a Rusia? Como prometieron muchas eh, ex repúblicas soviéticas. Cuando se independizaron? Esa pregunta no la hace nadie. ¿Qué pactos llegaron? Si hay papel, si no hay papel, pues se habla mucho de los acuerdos de Minsk, pero los acuerdos de Minsk, tanto el primero como el segundo, que son acuerdos fallidos, ¿vale? uno del 2014, otro del 2016, son de alto el fuego y de una serie de condiciones y de pasillos en los cuales no se iba a ver, eh, no iba a haber un cierto armamento pesado, etcétera, etcétera. Punto. No se habla de los acuerdos de Minsk, yo oigo gente hablando, es que los acuerdos de Minsk. Pero te, 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 te los ha leído. Al final es un jodido alto al fuego, puto. Prácticamente, no hay nada más. O alguna condición legislativa, sobre dones, sobre tal, pero ya está. O sea, no hay nada más. Entonces, eh, hay mucho falseo en todo esto. Ahora bien, yo veo las noticias y no hago más que ver. No, no, porque Estados Unidos dice que es que el miércoles, el miércoles, ahí va a haber una invasión rusa se lo dicen sus agencias de inteligencia. Como sea lo mismo de la agencia de Mortadelo y Filemón, que decían que había armas de destrucción masiva en Irak. Tenemos muy poquita memoria histórica, ¿eh? pero muy poquita, es tremendo. No la hay prácticamente ni siquiera para las elecciones de Castilla y León. Castilla y León, que no es Castilla León, es Castilla y León, que mucho les costó sacar el tema de la I. Entonces, hostis, eh, como sean los mismos. Complicado está la cosa, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Lo queremos o no nos lo queremos? A lo mejor coge el miércoles y cuando está todo el mundo así. Dice Putin: ¡Vamos, señores, que han terminado las maniobras, vámonos! Y deja en ridículo a Estados Unidos. ¿Qué es lo que debería hacer? Yo pienso que es lo que debería hacer. Y creo que por ahí pueden ir los tiros. Otra cosa. ¿Vale? Es que la gente, no, es que eso demostraría debilidad por parte de Putin. No, 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 eso demostraría mucha inteligencia. Otra cosa es que vaya a defender el que, el que, lo, que, es, lo, que lo que es normal, es decir, tío, tu, al, tu Alianza Atlántica me parece muy bien, pero a mí no me la pongas al lado de mi casa. Porque por esa misma regla de tres, ¿vale? Yo te pongo misiles en Cuba, ¿no? O en Venezuela. Y te los pongo al lado de tu casa. Ah, es que eso no te gusta. Eso no te mola. Entonces, en todo el mundo tiene que haber equidad, tiene que haber negociaciones que sean lógicas. Y a todo esto, a todo esto, está el presidente de Ucrania, que yo flipo en colores, Diciendo a Estados Unidos, bueno, bueno, pero me va a enseñar alguien las pruebas de que me van a invadir ya. Esto es, es flipante, es alucinante. Está el pollo ahí con una cara de tonto y se le ha quedado como a mí ahora. Uh, uh, tía, que, pero, que me van a entrar estos cabrones, pero ¿qué va a pasar? ¿Me entran o no? ¿Me entran dónde están las pruebas de todo esto? Las mismas que se pedían cuando Irak. Pero luego arrasan, se cargan gente y a 2.000 kilómetros en otro continente que no está ni en el suyo. Ya está bien, hombre, ya está bien. Hay cosas que. Hay cosas que, bueno, vale, pero que te puedo comprar, pero hay cosas que no. ¿vale? Y yo entiendo que todos defendamos que Ucrania es. Eh, totalmente libre de tomar sus propias decisiones y demás. Pero no que se la esté presionando para que haga una cosa y crear este desequilibrio para generar fantasmas que no existen, que no existen. Porque al final es la pregunta del, del millón, ¿no? ¿Quién gana? ¿Quién gana con un conflicto de este tipo? ¿Vale? ¿Una invasión? ¿Rusia gana con la invasión? Rusia intentará rascar los territorios que le interesan de esa zona. Pero realmente Rusia gana con la invasión. Si, si Rusia invade, Rusia queda como el puto culo, se la va a aislar por todos lados y, y, y va a tener problemas. Evidentemente nosotros tenemos problemas con el gas, pero lo que cerremos por arriba lo haríamos por abajo. Es todo cuestión de pasta nada más. Y a ver, la isla y si no, como ya hemos visto, se imprime. Ya todo esto, qué rápido se han dado, qué prisa, ¿eh? se dan. Una reunión del fondo. ¿No será que está Biden utilizando todo esto para adelantar la subida de tipo de interés? Porque ve que si no, no va a llegar a final de año para sus elecciones legislativas ir de campeón. Pegadle cuatro vueltas y ya me comentáis <laughs> qué es lo que os parece todo esto. Porque la verdad es que es, es una comedura de tarro bastante, bastante, bastante importante. ¿eh? Eh, Decía León Tolstoy, que os dije el otro día, ¿no? La historia sería eh, algo maravilloso si fuera cierta. Y también decía, la historia se asemeja a un sordo que contesta preguntas que nadie hace. Y al final es eso, es decir, el mundo está como sordo, ciego, tuerto, y no hace preguntas las que tiene que hacer, y dan por hecho, porque les conviene que eso sea así, ya está. Y da igual quien caiga, no importa. No sé, yo es que esto, siendo muy joven, ya lo vi en la Primera Guerra del Golfo, que la, la viví, fue la Primera Guerra Televisada y fue la verdad es que fue aquello dentro de... de, de claro, para mí, yo era un chaval. Eh, bueno, no, no, era, no, era, no era tan chaval, pero, pero sí que era, 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 era joven. Era muy joven. Eh, era bueno, si sí, era un chaval que coño. Eh, adolescente. Y claro, lo vi entonces, lo vi en la Segunda Guerra del Golfo. Eh, lo estoy viendo ahora, estoy flipando y se sigue haciendo, tío. Al final, dice, ¿no? eh, decía Megan Maxwell en un libro que se llama El proyecto de mi vida: que dice que el pasado es experiencia, que el presente aprovecha y que el futuro perfecciona. Es decir, por mis experiencias del pasado, lo estoy aprovechando ahora, evidentemente. Intento que vosotros las aprovechéis también, si es posible. Por eso el oro está subiendo, pues el mercado se va a meter en una torta, es muy probable. Eh, además, ahí tenemos a, a nuestro querido pescatero, el Joyero, <laughs> que, que nos lo confirma en los comentarios. Entonces, bueno, esa experiencia también os dice, y el futuro se perfecciona, evidentemente. Te sigues formando, sigues aprendiendo cosas de todo el mundo y, y bueno, pues, la vas perfeccionando, ya está. Eso es una auténtica realidad. Me encanta. Es una frase aquí que me gusta, me gusta mogollón. Pero bueno, vamos a ver si, si todo sale mejor de lo que puede parecer. Y no nos hacen ese agujero que tiene pinta de que, de que puede venir. Vamos a ver cómo están las criptomonedas, porque Bitcoin tiene una doble cara. Tiene. Por ese valor, ¿no? Lo que, lo que pongo en el título. Eh, valor versus precio. El refugio. Hay una serie de detalles que es importante tener en cuenta a la hora del posible movimiento que puede haber eh, cómo se lo estén tomando los grandes inversores vamos a verlo comenzamos Campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Pues si lo dice mi niña, hay que hacerlo, ¿vale? Así que dale, dale. Bien, bueno, Bitcoin, cuatro horas. en eh, Binance. Mmm, por cierto, recordar, porque veo gente que está en futuros y en vez de estar en el, en el gráfico de futuro, está en el gráfico de Binance. Dice, es que hay diferencia entre lo que veo en pantalla y lo que veo en el gráfico, claro. Es que tienes el, el perpetuo. El de Futuros Perpetuo, que es el que, que tiene ahora mismo un precio de 42.263. El normal tiene 83, o sea, hay 20 pavos de diferencia, más o menos 18. Ahí eh, depende del momento, claro. Eh, ostras, ¿vale? Eh, si estás en Kraken, pues, pues bueno, tenemos tenemos otro precio un poco diferente, un poquito más arriba, está en Kraken ya. ¿Ves? Hay una diferencia, ¿veis? Que la diferencia que hay de precios... Eso genera arbitraje. Antes de tener ese arbitraje, eh, pues compras en un sitio, vendes en el otro, ganas dinero, bueno, tiene, tiene su rollo, ¿vale? Eh, pero, pero que nos vendan ese arbitraje automático que al final te venden un software que es fantástico y te, te sacan 3, 4, mil pavos y, y luego funciona como el culo. Eh, bien, Bitcoin está haciendo lo que tenía que hacer, es decir, no nada más nada más allá. ¿Puede haber ese efecto Super Bowl? No lo sabemos, yo no tengo ni idea, ¿vale? Ya lo he dicho esta mañana, ya lo, lo digo siempre, o sea, es algo que, que no, no sé si realmente ese efecto puede estar ahí, no puede estar ahí. Sí que he visto pampeos en otros momentos de proyectos que de repente han hecho, wow, el día de esa publicidad y el mismo día, según, antes de que termine el evento hace, wow, y no dices, no puede ser, vaya, vaya castañazo, nos hemos pegado. Pues, ¿vale? Se puede utilizar de una forma o de otra. Pero a lo que yo voy es que, en cuanto al valor intrínseco de Bitcoin, um, si se cumple este hombro cabeza a hombro, y nos vamos a la parte superior donde queremos, a esta línea verde, que es la parte donde yo quiero ir, donde, donde cumpliría, um, puede ser un puntazo, sobre todo, sobre todo, si entre esta línea roja y esta línea verde. ¿Vale? Que tengo aquí entre los 46,500 o 46,600 y los 51,600, hay 5.000 pavos de diferencia ahí. Eh, consolidamos, ¿veis? Esta, esta caída que hubo aquí, esta consolidación aquí. Si llegamos, tocamos y consolidamos aquí, podríamos pensar en otras cosas, ¿vale? O consolidar por encima de la línea de 51, que sería mejor. Si no podemos, cuidado, ¿vale? Desde hace mucho tiempo, ¿vale? Eh, sobre todo alumnos y los alumnos más antiguos lo saben. Eh, la zona de 51 para mí es una zona de posible trampa, ¿vale? ¿Se va a cumplir? ¿No se va a cumplir? Ni idea, no lo sabemos. No somos eh, eh, adivinos. Lo único que le puede salvar es la lectura del mercado que están haciendo la cantidad de dinero eh, que se está moviendo procedente de bancos, de fondos de inversión, de un montón de entidades que están queriendo tener mucho más poder sobre Bitcoin. Mm. Dentro de posiblemente un año, yo creo que cuando tengamos la primavera del, del 2023, es probable que ya sea muy, muy difícil comprarse un Bitcoin. Eh, lo decíamos cuando estaba en 3.000. Lo hacíamos cuando estaban en 7.000, evidentemente cuando pasó de 20.000 ya ni os cuento. Bastante cada vez es más difícil. Eh, quizás la gente más económicamente pudiente esté ante las últimas oportunidades de poder comprar un Bitcoin entero. Muy inteligentemente se hizo con, se hizo con ocho dígitos. Hasta, hasta que no salió el, este mundo de las criptomonedas, ni pensábamos en, 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 en un valor con ocho dígitos. Ni por asomo. Ni por asomo. Eso tanto decimal. Siempre estamos acostumbrados a, a los dos decimales, pero 8. wow, Eso nos, yo creo, que nos ha roto el esquema a todos. A mí, desde luego, me lo rompió, porque veía claro el valor de cada Satoshi. Para mí, un Satoshi eh, van a ser 10 dólares, o sea, un dólar. O 10 Satoshi van a ser un dólar, o 100 Satoshi llegará a ser un dólar. Eso significa 10 satosis, eh, eh, 100, 100 satosis, un dólar, significa un millón de pavos el Bitcoin. ¿eh? Eh, entonces, yo no sé si vosotros pensáis que, que Bitcoin puede llegar a eso, pero tal y como se lo están tomando, todos estos agentes de inversión que han comprado toda esta caída. Han comprado toda esta caída, con lo cual tienen tan claro como nosotros, o al menos como yo, que. Más tarde o más temprano vamos a volver a pasar a la zona de 68, 69, ¿vale? ¡Ostras! Eso es una pasta, ¿eh? Ten en cuenta que donde estamos ahora, romper esa zona o llegar a esa zona es un 63%. Más lo que conlleve, bla, bla, bla. Tarde lo que tarde, mi pregunta es la siguiente, ¿vale? Tarde lo que tarde... No vale la pena no tocar un poquito o tener una parte muy importante de nuestra cartera ahí aparcada. Un 63%. No creo que tarde un año. Yo no lo creo. Entonces, un 63% en un año, ¿quién narices te lo da? Nadie. Ni siquiera posiblemente tu propio negocio, el que tengas, te lo dé. Te dé un 63% de rendimiento. Al paso que vamos con los márgenes comerciales que hay, etcétera, etcétera, que cada vez son más bajos, bueno, hay gremios en los que son muy altos, pero como norma media, un 63% no te lo dan y tienes que currar mucho. Aquí no, aquí simplemente dejarlo y ya está. Pegarle dos vueltas, ¿vale? Lo digo sobre todo para los que tenéis mucha prisa, ¿vale? Por ganar mucho dinero eh, y luego resulta que lo perdéis en futuros. Cuidado, vale, despacito, piano, piano, y cada cosa hay que aprenderla en su en su momento. Y creo, creo que este este porcentaje de regularización con esta posible pauta plana que en la que estamos, una, pla una pauta plana significa que es una continuación de tendencia. O sea que cuando la termine de hacer, no sé si tocará otra vez arriba y abajo, pero cuando termine va a irse hacia arriba y va a hacer toda esta subida. Como mínimo va a hacer esta subida, como mínimo, desde la parte superior. Mejor que no miremos ni, ni, ni a dónde nos lleva eso. Ni lo miréis. ¿Vale? Tenerlo muy en cuenta. Sobre todo a la hora de tomar decisiones de vale la pena el riesgo en comparación con lo que puedo tener si no arriesgo tanto. Mi misión es que reduzcáis esos porcentajes que tenéis en carteras malas, en carteras que no van a ningún lado, en juego, porque al final es juego y azar, en lo que tenéis mucho, y que, joder, de alguna forma, pues a ver si diversificáis un poquito, tal, cual, pues si mañana viene un palo, mañana, porque mañana puede venir un palo, gordo, un poquito de refugio también en otros valores, hay vida más allá de las altcoins y de las... Pero claro, nos ponen delante. La zanahoria con una altcoin que, wow que esto se va a revalorizar, fíjate lo que ha, lo que ha hecho la última vez, un 500%, pues la vuelvo a comprar. Que la historia no se repite de esa manera tan sencilla. Que las altcoins pierden un noventa y tantos por ciento de su valor en cada ciclo. Y luego la mayoría, o muchas de ellas, no vuelven a recuperar su valor anterior. Jamás. Nunca. Entonces, tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque nacen nuevos proyectos que se las comen, que son mejores, que son más competitivos y desaparecen. Y lo que hoy es la pera limonera, mañana no vale nada. Y de momento, así ha sido. Bien, vamos a ver qué tal terminamos la semana. No es bonito, no es nada bonita la semana. Eh, es una estrella de la noche, una evening star. ¿vale? Ahora mismo, tal cual está. ¿eh? Eh, si empieza a subir bastante, porque haya un rebote bien, si empieza a bajar, pues peor, vamos, vamos a ir empeorando las cosas. Vamos a ver cómo termina. Ver si es importante el cierre de semana, ¿Vale? Sobre todo porque, porque si no termina por encima de estos dos puntitos, quiere decir que hemos llegado a una resistencia, que era esta, la hemos rozado y no hemos podido con ella y nos vamos para abajo. ¿Se cumple siempre? No, no. Porque podemos ver, por ejemplo, esta vela que hay aquí, que parecía que era la que nos iba a mandar al carajo ya y subir, pero dicho esto. Dicho esto, cuando hay una, normalmente, si no es tarde o temprano, al final se va y no, y no se suele alejar mucho. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor cogemos, subimos aquí y ya volvemos a irnos para abajo. Lo cual que cumpliría con este hombro, que yo creo que también se puede cumplir. Que aquí no está tan claro con este mechazo cómo estaría si viene aquí y hace así. ¡Pum! Pero bueno, ya sabéis que esos son puzzles de, de mi cabeza. Prefiero pensar en positivo y que todo va a ir muy bien y que vamos a pasar esta EMA20 en semanal que es la que nos tiene también un poquito, un poquito pillados ¿vale? un poquito pillados en fin eh, estaros muy atentos a las noticias que pueda haber ¿vale? porque y no deis por hecho que si hay una mala noticia subiendo el árbol si Bitcoin se queda parado eh, no se va a hundir ¿vale? no deis por hecho eso eh, ¿qué más tenemos por aquí? la dominancia, subiendo recuperando ese camino que había perdido eh, bueno, pues intentando llamar a las puertas de esa zona de resistencia que teníamos marcada desde hace bastante tiempo, ¿vale? Desde hace bastante tiempo, pues que aquí se apoyó, es normal. Aquí cuando pasó se apoyó, con lo cual ya te dice la zona que podemos estar. Aquí tonteo con ella, hasta que la perdimos, retesteó, no pudo. Ahora está testeando y va a intentar romperla. Y en el momento que la rompa, pan a la línea de tendencia, ¿vale? Subir a la línea de tendencia significa, pues que como norma general. Eh, muchos valores van a perder, muchas altcoins van a perder más valor todavía eh, Depende de cómo salga Bitcoin, puede ser que pierda o puede ser que gane Y bueno, pues vamos a ir viendo, vamos a ir viendo poco a poco si entra dinero o no entra dinero eh, en el mercado Que va a ser lo que nos lo diga en el Total Market, ¿vale? Que esta mañana estaba un poquito verde, decíamos, jueves, bueno, bien Pero de momento parece ser que está perdiendo la EMA20 y no quiere seguir ¿Vale? Con lo cual, pues posiblemente después de pasar la zona, eso, después de pasar esta zona de resistencia, que ha el soporte, viene, se puede, se puede apoyar en ella, puede intentarlo. Eh, vamos a ver cómo sigue, pero de momento no ha pasado nada de lo que queríamos que pasase. Por desgracia. En cuanto a las acciones tokenizadas, que por cierto, os tengo que decir algo súper importante, muy, muy importante. Vamos a verlo en un segundo. Bueno, está todo plano, ya lo veis. Menos el Tesla 2 que ha bajado un huevo, pero el resto está esperando, esperando. Pero algo súper importante. Me preguntabais. Y me habéis preguntado mucho: ¿es FTX un, un, un exchange seguro? Pues FTX es un exchange que es la pera. Y además, eh, mirar ¡pam! Ah, esto no, esto es lo de Namco, jeje, que está súper guay. El metaverso, 130 kilos, joder. Eso es una muy, muy buena noticia para el tema metaversos y más Namco. Bueno, pues aquí, el Ledger y FTX eh, unen sus fuerzas para. Eh, eh, Llevar a cabo trading eh, de, de leverage, ¿vale? Tenemos aquí, se asocia con eh, Crypto, Exchange, FTX. ¿Qué ha pasado? Pues que, ¿qué va, o ¿qué va a pasar? Que desde nuestro ledger vamos a poder tradear en FTX. Y eso es la pera limonera. Esto es de diciembre, ¿vale? Esto no es nuevo, o sea, eh, es algo que están ya trabajando, se está trabajando ya en una nueva versión del, del Ledger, el Nano S Plus, que bueno, pues va a tener más, más, más memoria que el X, y yo que acabo de comprar un X para haceros, <laughs> para empezar desde, desde nuevo, ¿vale? Vamos a hacer un, un programa completo de cómo se manipula, qué es lo que vemos en pantalla, todo, luego lo, luego lo limpiaré. Eh, pero para que veáis qué cosas nos pasan, pues cuando compramos un ledger, y... Puto pelota, ya está, y a partir de ahí, pues que lo, que lo tengáis, que lo tengáis claro. Entonces, bueno, eh, interesante, ¿vale? El tema de la asociación de, de ledger con FTX. Vamos a hacer... Eh, eh, aparte del trading normal que tiene, vamos a hacer también trading apalancado de futuros. tiene. es que FTX tiene mogollón de productos que están muy, 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 muy bien. Eh, eh, hecho por creadores para creadores es, es efectivamente el tema de nfts también eh, tiene absolutamente todo lo que le puedes pedir a un exchange por cierto está la, la votación entre cardano y atom se puede votar cada uno el que el que quiera y, y para listarlo vale pues bueno está está guay a ver cuál, a ver cuál gano yo me imagino que ganará cardano eh, puedes depositar en cripto puedes depositar en fiat este es el internacional luego está el punto us eh, que es para Estados Unidos. Eso no quiere decir que no puedas abrirte cuenta también, vale. Eh, lo digo para aquellos que quieran más cuentas o lo que sea. Eh, pero bueno, en principio, con el internacional está bien y está muy bien, ¿por qué? Porque si encima lo puedes operar desde Ledger, aunque tenga que ir a C. Eh, ¿Sabéis una cosa? ¿Que dónde está? ¿Dónde está? Coño. Aquí. ¿Dónde está su super equipo? Ay, ay. Tiki, 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 tiki. Antigua y Barbuda y su cuartel general en las Bahamas <laughs> Vosotros que pensáis que le van a dar algo de información a alguien que se lo pida. En fin, eh, es una buena herramienta, yo creo. Me parece que es un muy buen exchange. A mí me encanta, a mí me gusta mucho, ¿vale? Y tiene un montón de, pues eso veis, futuros, tokens de contado, a, eh, tokens apalancados, acciones tokenizadas, eh, oro tokenizado, eh, un montón. Puedes enviar dinero, sacar dinero, en breve va a tener su tarjeta también. Eh, o sea que bueno, yo creo que tiene todo lo que tiene que tener. Pero algo más importante todavía. Normalmente, ¿qué le pedimos a un exchange? Que tenga transacciones baratas. Que podamos utilizar eh, la maravillosa, ¿vale? Binance Smart Chain sin estar en Binance. Pues lo tenéis en FTX. Es decir, no solamente podéis utilizar vuestro ledger, sino que podéis utilizar vuestro ledger enlazado o enganchado a la Binance Smart Chain sin necesidad de tener cuenta en Binance. ¡Hostia! O sea que puedo enviar con tasas y recibir con tasas de la BSC. Pues sí. Pues sí, señores. Podéis hacerlo. Así que lo iré repitiendo en próximos vídeos porque seguramente a lo mejor esta parte del vídeo hay gente que ya ha dicho ¡Ah! ¡El puto que no! La que me está liando y me quiere decir muchas cosas. Pero eh, yo lo digo. Luego que no me diga a nadie que no os he contado las cosas y, bueno, mañana mañana por la mañana lo contaré en la apertura porque me parece interesante. Y por cierto, por casualidad por casualidad tenéis por aquí debajo un link por si queréis haceros eh, del de FTX para mí de momento junto con Kraken los dos los dos exchanges mejores vale podéis descargar además la aplicación tanto la móvil de FTX la, lo que era el blockfolio antiguo y la de FTX Pro para hacer eh, todo el trading guay así que bueno eh, simplemente os lo, os lo comento porque las ventajas que tiene y que sigue teniendo ya va, es, es, es tremendo es brutal lo están haciendo muy 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 bien están siendo muy inteligentes eh, bien, vamos a aquí a las. Vamos a ver. A, bueno, vamos a empezar por, el, por, los, por los rojos. Empezar por los rojillos, que está el mercado un poco rojillo. ¿Cómo está? ¿Está rojillo, 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 rojo, rojo, rojo? rojo? Pues casi hasta el final. Nos queda un trocinín: 00000011. Y bueno, pues aquí están los pre search dinero gratis subiendo. Eh, Ethereum Classic, un 375. Mira. ¡Anda, mira, así va! Habrá más de uno ahí contento con ese tradeo. Ay, igual que aquí tonteo, ¿vale? Le toca hacer esto para, para intentar subir. Eh, está en zona de, la zona de compra marcada original, aunque la perdió. Esta falsa salida que hizo para mí es una falsa salida, pero bueno. Eh, y a partir de ahí para arriba. Muy bien, la verdad es que bien. crypto.com ya está intentando calentar motores, a ver qué tal eh, le sale esa publicidad que parece ser que hay en la Super Bowl. Eh... Dodge también está ahí peleando por, por intentar salir de su infierno. Eh, los SLPs siguen apretando, de momento es de las que mejor se ha comportado estos días, increíble, por no decir la mejor. Eh, Library Cage está más dinero gratis, 11-19%, eh, 35, 3, 3 centavos y medio, perdón, de dólar. Y Hero, mira, es la que más está ganando hoy muy rápido ha querido subir pero bueno si termina por esta zona muy bien seis por qué porque si cierra con su cuerpo su cierre por encima de todos estos máximos que tiene aquí en mecha perfecto a partir de ahí a ver si sigue y que el mercado mañana acompañe. además está justo en el RSI donde tiene que estar zona de construcción y veis que en nuestro alert este eh, script que lo tenéis gratis gratis en el canal eh, bueno pues eh, por aquí por aquí saliendo por la zona roja en cuerpo verde. Eh, tenéis el link también del script por ahí abajo. Eh, os llevará a otro vídeo donde se explica cómo funciona y la descarga. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, vamos a ampliar aquí. ¿Qué pasa, qué pasa con Bitcoin, eh, las altcoins contra Bitcoin? Pues fijaros. Por oh, rojo, 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 rojo. rojo Mogollón de rojo. Está la cosa. Está la cosa un poquito intermedia. Lo pasa que aquí veis que igual, nos pasa igual que como en el relado, ¿veis? Tenemos aquí eh, en las, lo que son los beneficios 0, 0, 0 1, 1, 1, y nada, hay 4, 5 que son las que ganan algo. Pirate Chain, bueno, está últimamente aquí intentando salir de, del hoyo y lo está consiguiendo con un 14, bueno, estamos en semanal, vamos a irnos aquí. Vale, eh, muy bien porque está justo en la, la zona, esta zona de máximos que tiene que romper. ¿Qué pasa? Que ya se está desgastando, entonces se puede venir un poquito abajo. Si hace bandera y apoya por encima, vamos a ponerle la zona desde aquí. Vamos a hacer. ¿Vale? Aquí más o menos vamos a bajarlo un poquito. Ahí. ¿Vale? Toque, toque, no llega, toque. Y bueno, se recompone y va por la media de 200, que es la por la que tenía que. Te, debería de ir. Dodge también contra el Bitcoin, está en un 6.45. Está bastante, bastante, bastante bien. Y ONG. Vaya pepinazo ha metido. O sea, yo me he quedado loco. Pero claro, es que no es algo que no haga. ¿Vale? Con cierta frecuencia, pa, 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 pa. Pues pum, lo ha hecho. Eh, aquí hay gente que hagan una burrada de dinero. Porque es que, claro, yo es que yo cuando lo he visto digo, no me lo puedo creer. Fijaros, 182%. ochenta por ciento. Tremendo. Y ahora está en un 23. O sea, ha habido, también ha habido mucha, hay mucha gente que se ha quedado pillada en todo este tramo. No se persiguen los precios. Pero bueno, me imagino que lo habrán aprendido. O eso espero. Eh, TRX, TKO están muy bien. FTT, también la moneda precisamente de FTX, sigue subiendo contra el Bitcoin. Lo está haciendo bastante, bastante bien. Uh, uh, ¿Qué más tenemos por aquí? Y bueno, poca leche más de lo que habéis pedido. Tenemos eh, AVAX, Vamos a ver. Si no me decís nada, entiendo que lo queréis contra el dólar. Si no me lo, me lo tenéis que, que decir, ¿vale? ABACS se ha portado bastante bien. Y ahora lo que buscamos es que haga este hombrito. Y es lo, realmente lo que está haciendo. Se ha venido justo. Es punto de apoyo en la zona de soporte. Y a partir de ahí, si se va a cumplir, tirará. Si no, aquí perderemos, vendremos a la de 200, retestearemos y podremos subir desde ahí. ¿vale? Vamos a ver qué es lo que hace. Eh, objetivo, lo tenemos aquí claro, en TP1, parte inferior, que ya ha tocado. primer objetivo que tiene es romper la zona de 92.33 hasta los 97.5 aproximadamente. Una vez que la rompa, que rompe justo también la línea de tendencia, importante, cruce, vemos la media naranja, la EMA20, con la morada, que es la MA50, en el momento que haya un curse ahí, en breve podremos ver una, un, una escalada ahí. Y una ruptura de esa línea de tendencia, cuidado, ¿eh? Cuidado, que puede dar un fruto bastante, bastante importante. Además, que se está bastante bien, se está comportando bien. Está, no, está, no está mal de volumen, pero quizás sería deseable un poquitito más, ¿vale? Si no, pues puede, puede quebrar, ¿vale? Puede irse abajo a buscar un doble suelo, en vez de hacer este hombrito-cabeza-hombrito, hombrito, que tienen todas, pues puede venirse y Pam, doble suelo y para arriba eh, qué más tenemos Erkasti Erkasti super canal de juegazos seguir Ercasti E R C A S T Y vale eh, que nos pide Tezos Xtz super mega canal de juegos blockchain yo estaría ahí ¿eh? bueno y y no, y no blockchain hay un poco de todo porque, porque no solo de blockchain vive el hombre entonces está el mismo está exactamente igual si es que lo veis veis ¿Veis este hombrito que hay aquí? Cabezón, melón. Y el hombrito que tiene que hacer. Eh, a ver, que suba mañana, que ya tal, si esto se dispare, sería muy prematuro. Entonces, puede, puede pasar una grandísima putada. Me explico. Y puede pasar con todas. vale Parece que va a hacer esto. Mañana tenemos una reunión del FOM. Resulta que deciden eh, subir los tipos de interés pase lo que pase, de momento va a meter un latigazo al mercado, ¿vale? pase lo que pase porque hay mucho miedo en el mercado y es normal eh, el dinero es miedoso y cuando tienes de dinero eso ¿qué haces? lo sacas, lo guardas y esperas esperas, que la cosa se va para arriba pues ya entrarás en otro momento, no pasa nada ya ganaré un diferencial de aquí a aquí, si se va para arriba en vez de ganarlo de aquí a aquí lo ganaré de aquí a aquí, me es indiferente ¿vale? en cuanto al trading hablamos pero si se va para abajo, claro, ostras. Eh, todo el esquema va a cambiar un montón. Ahora también puede cambiar para muy bien. ¿Por qué? Porque un doble suelo aquí, imaginaros, ¿eh? Buah, buah, buah. Puede ser espectacular, ¿vale? Entonces, Tezos, objetivo de momento sería romper la media de 100. Aunque ha perdido la de 50 y demás, pero bueno, la está perdiendo hoy. Entonces mañana puede recuperar con bastante facilidad De momento romper la media de 100, que es la que le ha mandado para abajo. ¿Vale? Ni más ni menos. Punto la de 100 es la que le ha mandado para abajo. Está en pleno soporte. Si lo pierde, pues se vendrá más a donde, donde, donde donde pueda parar. Es que claro, tiene <laughs> este, este punto de pivote aquí, en la zona de 3.27, pero ¿eh? que además ha tocó aquí también, en esa zona. O sea que, bueno, podría ser una zona de parada, pero yo abogaría más y me gustaría más un doble suelo. En todo caso, una vez roto a la media de 100, evidentemente a los 540, no hay más, no hay más tu tía. Eh, ¿Qué más tenemos? Ether, queremos ver a Ether, que dice ruen aquí a Ether, que. déjale un buen ojo, no está puteando. Pues, pues es que el Ether tampoco tiene mucho que ver, es decir, va de la mano de Bitcoin, tiene exactamente la misma figura, este hombrito, cabecita, nos ha apoyado en una zona y ahora se ha venido a apoyar el soporte para hacer un segundo hombro. Si puede, lo hace, pero creo que todavía le quedarían dos, tres, cuatro días para poder salir. O sea que de aquí lo haga, mañana ya me parece un poco prematuro. Puede hacerlo, evidentemente, claro que sí. Pero bueno, y lo he dicho igualmente antes, si es fallido, se irá a buscar el doble suelo. Y yo preferiría ese doble suelo. Ahora, que mañana empieza a hacer doble el hombrito. El, el y nos vamos para arriba. es fantástico. Objetivo. La media de 50 que nos ha mandado para abajo. ¿Veis que se salió? Confirmó falsa salida. Nos hemos venido para abajo. Pues ahora a buscar eh, que la zona de soporte funciona. Vale, guay. Aquí funcionó. Pero fijaros que viene hasta los 2725 aproximadamente. Entonces todavía puede caer más. ¿Que luego puede recuperar? Claro. Pero vamos a ver qué hace. Están las cosas muy raras. Estamos en momentos muy complicados. Muy complicado, señores y señoras. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? David, que nos pide luna. Luna lunera. Luna. Bien, pues bueno. La media de 200 aquí hizo de soporte. Aquí, más o menos, es una zona de soporte, pero todavía no la ha tocado. Está probándola. Está diciendo, te prueba una vez. Me voy arriba, no puedo pasar a seguir adelante de la M20, me vuelvo otra vez abajo. Si la pierde, yo sigo pensando que mi zona de compra para Luna está aquí abajo. Yo no lo. Para mí, aquí tenemos un hombro, cabeza, hombro. Esto ha sido el retesteo, ¿vale? De, la, de lo que es una clavícula a otra clavícula. ¿Vale? ¿Veis esta zona de apoyo aquí? ¿Vale? Clavícula, clavícula, retesteo y me voy para abajo. Hasta aquí. Eso es lo que yo creo. Posiblemente me equivoque. Está, está, vamos, yo soy un, un matado. Aunque también tiene aquí, ¿veis? Clavícula, clavícula. Retesteo en este punto y sigue bajando. Aquí ha parado. Bueno, pues la media de 200 le ha salvado. Puede ser que le salve y que siga para arriba. Puede ser, perfectamente. Perfectamente. Pero yo sigo abogando más porque. Una caída se nos venga aquí. De momento, ¿qué, cuánto, ¿qué porcentaje ha caído máximo? A ver. Aproximadamente cerca del 60%. Y la mayoría de las altcoins han caído un 70, 80%. Pues <laughs> eh, yo creo que coincide más o menos con esa zona. Pues no, tampoco, ni siquiera llega al. Bueno, la, la parte inferior al 70. O sea que todavía todavía puede haber sangre en el, en el balneario. Yo no entraría en luna todavía, ¿vale? A ver, si me dices, es que pasa esta resistencia y consolida por encima, ¿vale? pero es que según la ha pasado, de momento no ha podido, ¿vale? Si sigue y consolida por aquí, entonces te diría, vale, te lo compro. Pero de momento no puede con la, ni con la M20. Y mira cómo viene la 50, viene disparada con la de 100. Pero viene con un ángulo importante de ataque. Entonces, hasta que no esté un poquito más horizontal todo eso... Lo esperaría. Luego, eso ya cada uno. Porque además tenemos la línea de tendencia principal bastante alejada. Vale, tenemos que ir a tentarla. De momento tenemos un toque, dos toques. Tenemos que ir a tentar un toque más o dos. Vale, lo normal. Eh, Avax. Bueno, Avax ya lo hemos visto, ¿no? Sí. Eh, Solana. Solana decías que estaba ahí un poquito más a su rollo. Y, y bueno, pues sí. Pero Solana, tener en cuenta una cosa importante, ¿vale? Yo no me había percatado hasta hoy. Hay mogollones de exchanges que eh, están a, adaptando todos sus sistemas a Solana. Eh, rápido, barato. Eh. Ostras. La competencia para la BSC, que yo creo que es lo que buscan. quitarse Intentar quitarse al chino. Y bueno, realmente también, eh, si vemos eh, el, su RSI. El canal lo rompió, lo rompió muy claramente. Además, eh, se ha venido a apoyar en él, a hacer un pullback, y es posible porque salga algo disparado. Eh, Solana suele ser una de las que se adelantan bastante eh, en, en la acción del precio. Y podemos ver que su caída eh, 69-70% aproximadamente. Ya está cumpliendo con ese patrón que veíamos antes, ¿vale? En Luna, que Luna todavía no ha llegado. Eh, parece, fijaros, que este hombro, cabeza, hombro no se va a cumplir y aquí sí puede cumplirse un doble suelo. Y un doble suelo es pues muy rico, muy rico y más en las circunstancias de RSI que se está cumpliendo. No tiene mala pinta, ¿vale? Ya sabéis que yo, esta línea que tengo entre la verde y la roja, es otra zona de compra, ¿vale? Esta que fue zona de compra en su momento, que falló porque se hundió todo el mercado, ha sido una resistencia importante. Bueno, vamos a ver si realmente hace un doble suelo y tira para arriba. Pero vamos a hacer una M, eh, una W, eh, que joder, desde esto aquí, claro, es un 80% eh, de beneficio. Entonces yo... Soy partidario de, de esperarle un poquito. Por, sobre todo también por ver qué va a pasar mañana. ¿vale? Intentar tener un poquito de liquidez porque esas o sea, reuniones siempre menean, sacuden el árbol y caen frutos. Y nosotros tenemos que estar con la cesta aquí. Por ahí, por ahí. Hablo de trading. ¿vale? Para Hall, a lo mejor se marcan precios que pueden ser buenos. Ya veremos a ver. Vamos a ver cómo nos afecta todo esto en el mercado cripto que, evidentemente, afecta. Bueno, vamos a terminar con Bitcoin. Parece que quiere marcar una una vela de diario verde roja no sabe está ahí con dudas vamos a irnos a cuatro horas que es más interesante lo que podemos ver de momento la línea de medias que empezaba a ponerse verde uy, la ha perdido parece si sí, intenta hacer una especie de falsa salida para intentar pero bueno de momento quedan dos horas para el cierre del día cierre del día y cierre de la semana es interesante ver cómo cerramos la semana eh, esta vela es bastante fea y lo que decía si tenemos un Evening Star, podemos encontrarnos que la semana que viene tenemos una vela roja aquí, ¡pam!, hasta aquí abajo. Cuidado con estas cosas, porque pasan, ¿vale? Pasan. Eh, también podemos hacer un patrón di diferente, tipo este tipo, que subo en tres días, ¿vale? Y hago como una especie de tres soldaditos, solo que aquí la, la mecha me ha desgastado, ¿verdad? y para abajo. Pero de momento es una vela negativa, ¿vale? No es una vela bonita, semanal. Dicho esto, da igual, da igual. ¿Por qué? Porque si mañana van a salir a hablar eh, los Power Rangers, puede pasar cualquier cosa. Así que no digo más, chicos, chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, un poquito de liquidez, muy poquita, pero un poquito, y que la paciencia os acompañe.